Muy buenas noches, me llamo Sergi Casas y vamos a jugar un poquitín a Minecraft. Vamos a ver si me carga el Twitch. Y podemos hacer la promo del directo en Twitter. Prueba de sonido. Se me escucha, así que vamos a entrar al panel de control y mientras os explico, mirad, hoy empezamos ya no una nueva temporada, pero estamos empezando ya el final de esta tercera temporada, esta temporada de la 1.14.4, porque vamos a acabar ya con la Sala Familia. Empieza el fin. Preparativos para inaugurar este fin de semana la hashtag Sagrada Familia. En nuestro hashtag 182, hashtag 182 en arroba median server, junto a toda una comunidad genial y a un equipo de ensueño. Gracias, Frater Club, por todo el apoyo recibido este tiempo. Pues nada, promoción realizada. Os pongo la intro del canal y luego ya nos vamos al servidor. Vamos ya al Minecraft. Tenemos aquí arriba la IP del server, que es server.median.es, y aquí abajo los dos grupos a los que pertenezco. El primero, Crítica Videojuegos, que es el canal, tanto el stream como luego en YouTube, y Frater Club en verde, un poquito más abajo, fondo verde, que es el grupo al que pertenezco, el servidor, y al que le debo todo. Bien, pues vamos al lío. Entramos en Meri, vamos a saludar por el chat. Hoy entramos un poquito antes de lo habitual, pero tampoco muy pronto. Nos va a ir bien para ir preparando cositas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas, dice Apolo, Buller, dice VM, Cheodeo está dando gracias por algún motivo a alguien. Buenas también de parte de Salinas. Los bichos nos han tirado abajo, increíble. Y vamos a matarlos, si el lag no nos mata antes. Madre mía. Toma. Nada. Nada. Esto es zona de muerte. Si caes aquí, no puedes volver a subir. Así que esto, lo siento mucho, Apolo, pero hay que arreglarlo. Con tu permiso, voy a poner aquí algo de suelo para poder subir. Si caes, ¿no? Si hay una opción de subir. Ahí, toma. Venid, venid.
Toma para ti. Vale. Y este también. Toma para ti. Vale. Y este también. Vamos, vale. Y toma para ti. ¿Qué pasa? Pensabas que no me iba a defender, ¿eh? Pues sí, y este. Porque no tengo el arco, que si no, os fundo de lejos. Bueno, vamos a saltar un momento a casa. Home, home, que tenemos una camita. Buenas, Salinas. Gracias por saludar en el chat de Twitch. Como siempre, eres el habitual saludador. Muchísimas, muchísimas gracias. Vale. Volvemos. Vamos a volver a entrar por el spawn, enseñándoos un poco las vistas que hay ahora mismo desde la entrada que todo el mundo puede utilizar, que es el portal. Entonces, aquí en el spawn a la derecha pone portales de proyectos. Y aquí, si nos vamos un poquito a la izquierda, vemos aquí unos rosales muy característicos de la familia, que nadie más tiene rosales así. Así que cuando veis los rosales ya podéis ver ahí, o sea, la familia encargado, un servidor, Seri Casas y el monumento de la basílica, de esa familia. Y entonces pulsamos el botón y nos iremos a esta perspectiva. Bim, 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 bim. Carga de chunks. Y, oh, muchas gracias. Gracias, megafonía. Y este bicho me va a venir a pegar y me va a tirar. Bueno, si me quedo aquí, quizá no me tira. Voy a hacer la prueba, a ver. Voy a pegar ese aquí, toma. Pesado. Vale, pues os dejo un momentito aquí y saludo. Bueno, saludo no. Estamos ya en un nuevo directo de Frater Club y Crítica Videojuegos. Hoy, en nuestro capítulo. Venga, con acento, vamos a poner acento. Cae nuestro capítulo 182. Toma, bicho. Le he pegado con un hacha. Si quieres, le he dado la ruedecilla, le he pegado con el hacha. A ver, vamos a ver que tengo el cable aquí. Vale, ahora sí. Bueno, te vas a morir solo con mis pinchos, por tontorrón. Buenas, Sergi, dice el señor Gitán. Muchísimas gracias por saludar, Gitán. Y nada, por aquí tenemos la entrada por aquí. Tenemos aquí un poco la parte del homenaje, ¿no? A la gente que ha participado. Hola, guapitón, dice Apolo en el chat de Twitch. Estamos aquí con el homenaje. Mira, fijaros, mira, justamente Apolo que nos saluda. Lo tenemos como asesor, consultor, no, constructor y promotor. Promotor, porque siempre está promocionando. Y además, mecenas. Como señor, dice, buenas noches, estaba ya esperando a ver qué hacías hoy. Jajaja. Ja, ja. Pues mira, hoy entro con. ¿Habéis visto el foro? Estuve escribiendo un poquito, editando el post de la sala familia, de lo que comenté de los eventos del fin de semana. Y he estado ya planificando los eventos un poco, separando los viernes, sábado y domingo. Así que bueno, tendremos fiesta ya, ¿eh? También he estado hablando con Numa y Numa me ha dicho que estaría casi en todo. Así que vamos a. Básicamente hoy mi idea era dejar finalizado los espacios para el evento creativo. Entonces, dejar esos espacios ya listos. Y poder ponerlo bien puesto, ¿no? Y que la gente que quiera, pues que se pueda apuntar. Esa es la idea principal de hoy. Dejar listo esa parte, ¿no? La parte de la cripta, porque la parte de arriba ya está. Entonces, carteles tengo aquí 6, que creo que no habrán más. Y la idea es eso, dejar esto del altar, ya lo le cambiamos la iluminación, ahora está mucho más chulo, mucho más chula. Y mi idea también era hacer el acceso a la cripta. Es posible que el acceso a la cripta al final lo haga por aquí.
En la realidad no está hecho así. Y esto era las velas a cambio de nativos, pero alguien me ha dejado una antorcha adentro y se ha quedado tan pancho. Vale, entonces, quizá haré el acceso por aquí. Vamos a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba. A ver dónde nos llevaría el acceso por aquí. Plantar aquí el ascensor. A ver. ¡Uy, uy, 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 uy! Soy el boss, nenes. Soy el boss. Soy el boss. Hola, Faque Club. Bueno, pues esto va a ser removido. Y esto va a pasar a ser el acceso al ascensor. A ver. Vamos a ver. Entonces, vamos a quitar esto de aquí. Vale. Entonces, aquí puede ir esto así. Vale. Hola, hola, dice Alexicarix. Pues saludos y gracias por escribir en el chat. Muchísimas gracias por escribir en el chat. Vale, entonces este ascensor aquí exactamente no puede ir. Va a ir hasta aquí. Este motor que pusimos así. El motor lo vamos a quitar. Vamos a subir un poquito más. A ver si podemos subir a la antigua. Esto fuera. Vale. Y la idea, esto lo vamos a quitar todo. Ya que además está más vacío que. Buenas, soy miembro en Maryland. Soy Amadeu. Ah, claro, es que. Te agradezco la aclaración, ¿eh? Porque cuando entráis, te lo escribo por aquí para que lo veas. Pensé que un Mary Good Talent molaría más. Mary Good Talent. VM, me estás comentando para sustituir la campana Rave por un Mary Good Talent. Eso es lo que me estás proponiendo, ¿eh? En estos precisos momentos vendría siendo lo mismo. Vale. Uy, no, y no. Porque tocan música. Lo pillo. Pero de otra manera, ¿vale? Pero entonces entiendo yo que tu idea es. Vale, esto va a tener que ser modificado, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Vale, esto fuera. Esto fuera. Vale. A ver, esto fuera. Entonces, ¿qué te parece? Pues me parece chulo. Me parece bien que estés pensando en el tema y por supuesto que acepto tu propuesta. Solo faltaría. Solo faltaría. Ti, 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 solo faltaría. Va, ascensor para arriba. Ascensor para arriba. Ascensor para arriba. Vale. Pues ya está, el ascensor está puesto. Y esto de aquí va a ser tuneado. ¿Se puede donar? ¿Quieres decir donar al stream? Estoy un poquito oxidado, ¿eh? En estos temas. Entiendo que quieres decir eso, donar en el stream. A ver, en la actualidad este stream es. Es, bueno, tenemos ya el afiliado en Twitch, pero es un stream que no tenemos activado ningún botón de estos de donativos. ¿Vale? O sea, no tenemos eso activado. No puedes hacerme un donativo directo. Lo que sí que puedes hacer es suscribirte al canal, ya sea por una suscripción de estas de pago, ¿no? O una suscripción mediante Twitch Prime. Eso sí. Otra cosa ya lo desconozco. Vale, vamos a quitar
una más de aquí, porque necesitaremos aquí tres. Y entonces esto se va a ir al carajo. Esto también. Vamos a ver cómo queda esto así. Estamos haciendo tal como en la realidad. O sea, en realidad esto funcionaría así. Haría falta un ascensor y entonces haríamos una pequeña ampliación aquí. Este ascensor, bueno, digamos que se sale un poco del esquema. Pero, a ver, otro panel menos. Vale. Yo entro aquí y abajo. Bum, 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 bum. Y puedo bajar ya a la cripta directamente. A ver. Ti, ti, ti. Ay, ay, ay. Y bajo a la cripta. Incredible. Di, 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 di. Vale. Pues genial. Vale, pues eso. Esto, a ver, vamos a quitar este bloque. Vamos a dejar así, Por ahora va a quedar esto así. Voy a poner un cartel que ponga acceso. Acceso a la cripta desde el interior. Creo que podríamos quitar este también, ¿no? Entonces aquí ya bajas y subes. Sí, vale. Pues bueno, Aguadeu, espero que te haya respondido a tu pregunta. No sé si querías decir eso o... No sé. No sé si era eso lo que querías decir. Bueno. Vale, entonces esto va a ser el acceso a la cripta. Ahora lo que hay que hacer es acabar de hacerlo un poquito bonito, ¿no? Poner aquí un slab, que esto cuadre, esto fuera. Así que poner aquí un slab para cerrar esto bien. Entonces, bueno, iremos a buscar paneles y vidrios para hacer esta parte. Quede mejor aquí así. Esta parte la haremos con vidrio tintado. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar toda esta tierra que queda aquí. Vale, eliminando esto también, esta capita que hasta ahora no nos ha preocupado, pero ahora ya pues sí que sobra, por decir algo. Esto también sobraría. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Vale, esto ya quedaría así. Mínimamente simétrico. Vale. Dos. Bueno. Esa piedra sobra. Esa roca. Vale, y ahí podríamos poner una de tierra ahí, para que encaje como en el otro lado. Vale, y ahí taparíamos esa parte y taparíamos ese de ahí. Bueno, por ahora podemos dejar esto así. Esta aquí también la podemos cerrar. Vale, vale, perfecto. Entonces esto es funcional. Ahora mismo hay que hacerlo bonito, pero funcional ya es. Vale. Pues vámonos a por bloques. Hola, ha entrado alguien en Discord. Saludos. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Pues nada, aquí andamos un rato, reparando
que he salido esta tarde de mi casa, pero bien, ¿sabes? Genial. Sí, se han perdido 6 aldeanos de cría, que estaba, Joder. porque ha caído un rayo y se han convertido todos en brujas. Madre mía, qué locura. Y Qué he locura, perdido tío. uno de los buenos, de los que hacen gemas, y los he tenido que cambiar. Pero, o sea, los Guau, buenos tío, los he qué tenido que bajar. putada, tío. Nada, da igual. Bueno. Mala suerte, qué mala suerte. Pues nada. ¿Tú Faenita, qué? entonces has tenido ¿Cómo va? faenita. Pues mira, hoy he estado rediseñando un poco el tema de los eventos que haremos el fin de semana. Y bueno, contento ya de que esto vaya viendo un poquito la luz. Ya ves, ya puedes jugar un poco y divertirte, porque vamos, Qué locura, fuera ¿eh? ahora. Y ya, pues estos días, esta semana voy a ir entrando para ir haciendo, pues acabando cositas, detalles, como ahora, por ejemplo, me he puesto a hacer el ascensor para que se pueda bajar directamente de la cripta. Pues hacer esas cositas para, bueno, irlo acabando. Voy a poner cristal tintado de blanco alrededor del ascensor para que se pueda ver mientras subes, como si fuera un ascensor de esas más modernas, ¿no? Y nada, a disfrutar, luego a disfrutar. Hoy estaba pensando, digo, bueno, no, luego no sé qué haré después de pensar, después de pues jugar. A ver, lo que tienes que hacer, tío, que siempre estás ahí liado, haciendo cosas. Jugar y navegar, o sea, ir sin rumbo, ¿no? Un poco de, va, pues ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer lo otro. Que eso también me Pasártelo apetece. bien. Sí. Vale, entonces, bueno. Aún quedan unos días y luego pues iré haciendo cositas, pero por ahora, pues eso. A ver, AMV. A ver, aquí tenemos esto. Tengo una caja, tengo otra shulker aquí que no sé de quién es. Bueno. Y nada, hoy quería acabar eso para que la gente se pudiera inscribir en la. Que lo que acabaré haciendo, supongo, un post nuevo en el foro. Porque si no, la gente no ve que hay novedad en el hilo de la Sagrada Familia. Cuando ya tenga todo más cerrado. Bueno, mañana o esta noche, después de cerrar el directo, haré un post ya poniendo pues el horario, que la gente se puede inscribir para el evento de construcción creativo y tal. A ver qué te parece. Yo al final he pensado en la parte de arriba que fueran para grupos, ¿no? Para gente, o sea, para grupos de gente o para grupos del servidor. Y en la parte de abajo de la cripta, pues para si alguien de forma individual quiere hacerse su zona con un altar o con una decoración así especial, que también puedan participar gente de forma individual. No sé, quizás es una idea de olla, pero es lo que he pensado. Sí, estaría bien. Esas ideas son buenas, ¿no? Tampoco no sé si al final participará mucha gente, pero bueno. Todo será por que todo sea, ¿sabes? Sí, hombre. Si al final no participa mucha gente, pues bueno, pues quedarán algunas por hacer y ya las iremos dando, haciendo así con tranquilidad. A ver, palitos, ¿dónde están mis palitos? Hay que hacer más palitos. Pues venga, palitos. Y pensando yo también en hacerme de esto de Twitch. Como estoy todo el día jugando, pues. Cuidado, porque yo, o sea, yo en realidad empecé, bueno, no empecé yo, empecé con Fran, que es mi primo, y el canal un poco lo empezamos por él, porque él sí que es más jugón y tiene un ordenador más potente, y entonces empezamos a hacer en directos con él desde la Xbox también y tal, hicimos el canal, y ahora pues
El que juega más soy yo y él juega de vez en cuando también, hace algún stream y tal. Pero ahora el que estoy enganchadísimo soy yo, ¿eh? Y la verdad es que lo del streamear, pues tiene sus ques, tiene su rollo. Tiene su rollo, mola. Yo te animo a que si te, Sí. a que si A mí te me gusta, gusta, tío, porque pues. siempre lo quería hacer en plan, porque para que la gente viera lo que hago, nada, yo Claro, qué sé. no, no, es que tiene un rollo, porque en el servidor, pues la gente te ve más o menos lo que haces, ¿no? Ya te digo, más o menos. Pero en realidad, pues con el stream sí que te ven realmente lo que estás haciendo. Creo que es la manera más bestia, ¿no? De que lo vean. Y bueno, puede estar muy bien. A mí me mola. Y luego, pues al final, te lleva a eso, a hablar más con gente, a interaccionar más con todo el mundo, a que la gente te dice cositas y es un juego como más entretenido. Si no, yo estaría aquí solo, hablando solo por el chat del juego, pero ahora tengo el chat del juego, pues ahora tengo el Discord contigo que puedo hablar contigo. Bueno, que eso también podría tenerlo sin streamear, ¿no? Pero tengo el chat del stream y vas haciendo. Y la verdad es que está chulo. Si no te agobias, por decir algo, porque sí, es verdad que te puedes llegar a agobiar un poco, según cómo lo plantees. Pero si no te agobias, mola. Y luego tampoco no implica un gran esfuerzo, ¿sabes? Es como, bueno, pues está bien, ¿no? Tampoco no necesita hacer grandísimas cosas. Y luego tampoco te obliga, en cierta manera, tampoco te obliga a nada. Tú es cuando estás, estás, y cuando pues no estás, ya está. ¿Sabes? Cuando quieres streamear, streameas, y cuando no te apetece, pues no streameas. Y chimpún. Sí que es verdad que, bueno, Pues cuando sí. empiezas a streamear, pues acabas streameándolo todo, ¿eh? Porque ya puesto, ya que lo tienes montado, ya que tienes el canal, ya que tienes la gente. Pero sí, oye, anímate, ¿eh? No sé si tienes cuenta de Twitch o no. Es un momento, es una cuenta así sencillota. Sí. Te he suscrito Ah, a tu canal. eso es muy pájaro yo, ¿eh? No me acuerdo. Y nada. Mira, ya te haría yo la promo también. Nos haríamos promoción mutuamente. A ver, esto ya funciona. Esto ya funciona. Vale, voy a poner aquí dos antorchitas En lo que más. esto voy, para allá te echo una manilla si quieres, lo que sea. Vale, Porque genial. como me ha pasado la catástrofe. Catástrofe. Qué catástrofe. No, como dice uno que sale en callejero, que debo aquí de donde yo vivo. Pues yo soy extremeño, ¿sabes? Excepto una catástrofe. Qué grande. Yo vivo por la zona de los Cerezos, bueno, el Valle del Jerte. Yo soy de Cáceres, de la zona de Cáceres. Bueno, está muy bien. Una zona muy bonita, te invito a que vengas a verla. Cuando esté el Cerezo, claro. Bueno. Guau. Ambro Díaz habla con un admin lo antes posible. No, pero es que el Grey Fuge y el otro, ahí hay otro también que nos han dicho que hace lo antes posible, que abra el día 1. Pues yo hoy estaba mirando el mapa, porque a veces entro en el portátil, en el ordenador, y miro el mapa de Meri, y miro Pero tengo móvil. y digo, coño, o sea, alguien ha hecho una ciudad, parcela, o sea, ha hecho un montón de parcelas, una mega explanada gigante con parcelas, y miro y digo, pero si no tiene, o sea, no tiene ubicación en el mapa. Y yo digo, ¿será verdad que un tío ha cogido y se ha puesto a hacer una ciudad así a las bravas? Y yo pensaba, pues todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Porque vamos, la gente se le va mucho la olla. Mira, el WAF Vamos, también. loco. Buah. Pues nada, que se les sea leve, porque vaya tela, macho. Que les sea leve. A ver, yo voy a montar aquí. Estoy intentando hacer lo de las criptas abajo. O sea, lo de la cripta.
Necesitaría de ayuda para que me indiques a ver qué te parece esto así o lo hacemos. Bueno, en realidad podríamos hacerlo todo lo ancho que quisiéramos. Pero claro, si lo hacemos como muy ancho, luego pierde un poco como el sentido de una cosita pequeñita, ¿sabes? Pero tampoco quiero hacer. ¡Oh! Warner de Flutter Club. Habla con una lo antes posible. Sí, Qué troleros que son. Es que son más troleros. Vale. A ver, entonces, voy a ver qué tengo por aquí. Al final se lleva uno hasta el propio alfabeto. A ver, aquí, por ejemplo, me gustaría que hubiera una. Vale, o sea, esto sería una. Voy a poner un 1 aquí. Vale, entonces esto es uno. Pero claro, tiene. ¿Hasta dónde sería uno? Sería hasta aquí. Es que arriba está muy, muy claramente delimitado, pero aquí no. Aquí no, esto es como complicado. Pero yo entiendo que esta puerta, esto sería 1. Y aquí, por ejemplo, le podríamos dar un poquito más de anchura. A ver. Vale, esto no me lo cargo así. Esto sería el 1. Vale. Vamos a darle un puntito más de anchura aquí. Vale. Vale. Aquí iría la 2. Si entran por esta puerta, aquí está la 1. Aquí estaría la 2. Esto sería la 2, no sé hasta dónde. Aquí meteríamos la 3. En esta esquina iría la 4. Aquí iría la 5. Y en esta otra puerta de aquí, aquí iría la 6. ¿Vale? Y aquí está el exceso, a ver. Vale, bueno, aquí sería 6 y acceso a la zona privada. A ver. Entonces, para darle amplitud un poquito, voy a hacer como unos semicírculos. Que esto va a ser lo más complicado aquí. Por ejemplo, aquí esto es un círculo. Por lo tanto, si en un círculo le hago un semicírculo hacia afuera. A ver, ¿este bloque lo puedo quitar? No. Es que encima estoy limitado. Aquí estoy bastante limitado. A ver. A ver. Voy a darle uno más hacia adentro. Uno más aquí. Esta también fuera. Vale. Entonces, aquí, a ver si puedo poner. Vale, y la separación entre una y la otra. Podríamos usar por ahora esto. Por ejemplo, sería aquí. Vale. No, esa no. Vale, a ver.
Vale. Vamos a ver. Entonces esto sería la 1. Aquí. 1. Y le vamos a poner aquí un farolillo. Y aquí piedra. Entonces tendría 2. Y aquí pondríamos, a ver, este fuera. A ver. Rellenaríamos esto así. Y tendría este espacio. 2. Columna 2. Y aquí. Vale. Bueno, no estaría mal, ¿no? Entonces la zona donde pueden construir, le vamos a poner, por ejemplo, una alfombra blanca para que tengan claro cuál es su área. Sería esta. ¿Qué te parece? Son 9, 10, 11, 12, 13. Bien, buena área. 13 cuadrados. Aquí. La 2. Entonces, esto lo meteríamos para adentro. Y aquí generamos el espacio de esta capillita aquí. A ver. 2. A ver. Vale, vamos a hacer un poquito así esquinera. Vaya lagazo. Vale, entonces sería. Ahí sería. Esa no. Entonces sería 2. Ahí la esquina. Ay, qué complicado esto, ¿eh? Qué complicado esto. Vale. Sería 2. Ahí hace esa esquina. O sea, en realidad tienes este cuadrado. Vaya hombre. Y ahora viene cuando me encuentro una cueva. Es lo que me faltaba. Y esta fuera. Me cago en todo. ¿En serio? ¿Está aquí una mina? Bueno. Pues nada. Vamos a taparlo un poquito. Porque si el que construye pica, que no se encuentre sin pared detrás. Lo que hay que hacer por la Sagrada Familia. Rellenando aquí espacios. Digo, no puedo, no puedo. Vale. Vale. Y esto iría así. A ver si lo he hecho igual de tamaño. Bueno, sí, 9, 10, 11, 13. Vale. Y aquí va campanada. Toma campanada, a ver.
El cartel de la 2. Aquí mismo. 2. Y aquí la iluminación. Vale. Bueno, en realidad cartel en el otro lado lo he puesto ahí. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vale. Perfecto. Ah, sí. Qué bonita capilla aquí. Una capillita aquí. Y aquí otra. Vamos a hacer. Y aquí otra. Uy, me ha saltado algo de... ¿Por qué se fue? Dice VM. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? No lo sé, V. No lo sé. No lo sé. V, no lo sé. ¿Por qué te vas? Sí, el palo. ¿Por qué se fue? Bueno. Uy, esta no. Esto sí, sí. Esto sí, sí. Esto sí, sí. Vale, creo que sería esto así. Y esto aquí. Esto fuera. Esto fuera. Y aquí. Vale. Estoy pillando el truquillo ya esto, ¿eh? A ver, iría ahí esto. Ahí esto. Y debajo el número 3. ¿Qué te parece? Que les dejes espacio para construir. ¿Es poco o qué? Y además de esa, con esa forma, ¿eh? O sea, un espacio cuadrado de 3x3 y dos más de por un lado y dos más por el otro. Bueno. A ver, aquí las vamos a hacer al revés. Entonces vamos a hacer... Oye, no, eso es que tenía que picarlo. Sí. Vale. El 4 va aquí. Entonces, vamos a hacer... Aquí el espacio. Vale. Lagazo. Está teniendo mucho lag el servidor estos días, ¿no? Hostias. ¿Qué te pasó? ¿Qué te ha pasado? Que da sin querer una hostia a un aldeano. ¡Oh, qué putada! Pues sí que es una putadita, sí. Esta es la 4. Y voy a por más. Voy a por más. Vale. Aquí iría esto. Y aquí iría... Esto así. Vale. Vale. Voy a por más lanita. Mira, ahora además es más fácil de subir porque puedo subir hasta arriba. Esto mola. Yip. Hasta arriba. Por favor, al piso de arriba. Ya caminas por dentro. ¡Hija! Bueno, más o menos arreglar el tropicio, más o menos. Porque es que me han dado una locura esta tarde y digo, me voy hasta del... Dame, no. Será para menos, ya será para menos. Sí que a veces cuando... A mí también me ha pasado, ¿eh? Y hasta estuve en algún momento, algún día sin entrar en otras épocas, de decir... ¡Buah!
¿Sabes? Es decir, no me apetece entrar, porque lo he perdido todo, he perdido todo mi pico bueno, he perdido no sé qué. Y te entra una mala leche, ¿sabes? Que. Pero bueno, el Lokeni. Bueno, eso es recuperable. Ahora cojo 5 o 6 aldeanos. Lo hago que nos revienta los zombies, los recupero y sí, ya tengo aldeanos. El problema solucionado. Pim pam pum. Ya Pim está, pam no pum. pasa nada. Ah, muy bien. Lo que no tengo muy claro es al final lo que haré para dar el premio, por ejemplo, qué premio dar para el concurso este de construcción. Aparte de poder construir algo dentro de esa familia, que eso mola, ¿no? Pero bueno, Sí. aparte de lo obvio que no, que es de decir, bueno, te dejo este cuadra, este espacio para que construyas lo que quieras. Aparte de eso, algún premio más, no sé, me queda un poco como. Un lore, algún objeto con lore, una que creen una cabeza, como si fuera la Sagrada Familia o algo así, o tu cabeza, por ejemplo, la. Algún premio así, o un premio con lore, yo que sé, algo. Hombre, eso estaría guay, ¿eh? Lo hablaré con Apolo a ver qué ideas me aporta, porque quizá él dice, ah, pues yo he pensado esto. No, esto así no puede estar porque está en medio del pasillo. Vamos a darle un poquito más de profundidad. Entonces esto es así. Y ahora es aquí. Dos más y aquí dos más. Aquí, farolillo. Y esto creo que es el 5. O luego repasaremos los números. Sí, es el 5. Ya arreglando el árbol y voy para allá. Ah, tranqui, tranqui. Estoy aquí con esto y te necesitaré sobre todo para que me opines, a ver qué te parece, porque no tengo muy claro. Quizá 13 bloques cuadrados es poco de espacio, ¿eh? Hay ataúdes ahí, ¿o no? ¿Eh? ¿Hay ataúdes o no? ¿Ataúdes? Que sea ahí, digo. No, no. Siempre las iglesias abajo suelen Ya, ya. tenerlo. Sí. Pero bueno, es que esto, claro, no lo he decorado. Simplemente he puesto la parte de las sillas y tal para hacer una misita o una misa o algo así. Y la idea es que en estas partes van como pequeños los santos de la gente y esas cosas, ¿eh? Pero bueno, que podrían ir ataúdes, ¿eh? Perfectamente. Yo pienso, Que yo no a sé mí si lo que Sagrada Familia. me rasca es que quizá quede como muy pequeño, ¿no? Pero bueno, para poner un baúl y una cama como a modo de ataúd o para decorarlo un poquito, no sé. A ver tú que eres más decorador que yo. Nah. No te creo. Ya, bueno. Yo pienso, por ejemplo, hay algunas catedrales que tienen como las vallas esas de hierro, que son unas vejas así moradas. Sí, claro, eso, mi idea es que algunas, por ejemplo, quien quiera pues las deje abiertas, quien quiera puede poner vallas, puede cerrarlo, puede poner vallas de estas bajas tipo, o ponerlas solo de abajo, ponerlas hasta arriba, Yo poner digo la muchas razón, o velas, yo qué sé, cada uno que haga lo que, sea, ¿sabes? lo que te quiero decir, Sí. esas gordas que están ahí. A veces tapan, o sea, a lo mejor hay una pequeña capilla o Sí. un pequeño santo y la tapan ahí o sea, está cerrada con las verjas esas Sí, gordas. sí, 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 sí. Y con unas velas grandes y tal, cirios y cosas de esas, sí. Eso es un poco la idea, ¿eh?
que la gente haga que ponga una Stanar Mont también ahí, puede poner una estatua también, puede, bueno, eso ya cada uno, pero estoy dejando la pared limpia también por si alguien quiere, por ejemplo, pues poner la pared con madera oscura, pues que la ponga con madera, o si alguien quiere poner con piedra, ¿sabes? Yo qué sé, la pone con granito pulido, pues que la ponga con granito pulido, porque quiere, bueno, yo qué sé, que sea un poquito cada una diferente, ¿no? Y de esa manera pues también es más guay, creo yo, que no todo tan yo qué sé, tan estándar como en la realidad, ¿no? O sea, ahora está la construcción general, sí, pero la parte esta de la decoración, pues no hace falta que sea real. No hace falta que en cada capilla esté el santo exactamente como está en la realidad, creo yo, ¿eh? O sea, aquí ya entra la parte del juego. Lo que ya te digo. Hombres, tampoco, no. Claro, no me voy a poner ahí ultra estricto. Lo que no sé, lo que te digo, no sé cómo. O sea, no sé si la gente le va a parecer poco espacio o qué. Me sabría mal que la gente dijera, es que no se cabe, no qué sé. Vale. A ver, puedo poner, por ejemplo, piedra, solo dejar piedra en la pared, estoy pensando yo ahora. Que la gente lo vea neutro, de piedra. Y luego ya que a cada uno, pues si quiere poner otra cosa, que lo cambie. Y si no, pues que se queda con la de piedra de fondo. A ver, esto fuera. Creo que así queda como más uniforme. Vale. A ver cómo queda esto así, yo me gusta más. ¡Uy, va! ¿Qué me he encontrado aquí con agua? Pues vaya tela. Pues hay aquí un pequeño laguito. Me acaba de fastidiar todo. Bueno. Vamos a ver. ¿Y cómo entra por allá? Pues que aquí hay agua. Voy a iluminar esto. Aquí hay una cuevita de estas de agua. Y pues vale. Pues me ha entrado todo el agua. Tengo filtraciones, Dios mío. Voy a cerrar, a ver, con piedra. Con piedra mismo. Voy a cerrar aquí. Voy a hacer aquí un. Voy a cerrar esto así. Y ahora lo repicaré todo. O simplemente lo cerraré desde aquí así, a ver. Para que no haya agua ahí. Vale. Ya está, se acabó el agua. Pero se me ha llevado todas las. Bueno. A ver, esto iba así. Está fuera. A ver. Epa, ¿qué tal, Gitan? Pues esto va así. A ver qué te parece eso que he hecho.
Dime. Llegando a mí una puerta redonda, sirena. No, esa es una puerta, sí. Oh, es una zona secreta que ya haré más adelante. Sí, claro, una zona secreta, charla. Bueno, zona secreta, ya me entiendes. Es una zona privada para los monjes. Vale. Así está en neutro con piedra solo en la pared. Y que la gente ya ponga lo que quiera, en el, tanto en el suelo como en las paredes. Y ese es el espacio que he pensado yo hacer así. 13 cuadraditos tienen. Bueno, pues 13 cuadraditos. Y nada, poca cosa más. ¿Qué te parece? Está bien, cada uno hombre lo que quiera. Entonces lo que voy a poner es poner el suelo que hay por fuera. Voy a poner aquí un poquito de andes, de andesita pulida en esta zona. Aquí. Piedra aquí. A ver. Esto fuera, esto fuera. Vale. Vamos a ver. Bueno, no está tan mal, ¿no? Esto, no sé. Pues necesitamos cuatro jueces, por lo menos para el Got Talent, ¿vale? Por lo de los jueces no te preocupes, VM no, no hay problema. Uno podemos, o sea, uno puede ser tú, otro puede ser yo, y eso se hace, ¿no? No es problema. Y luego se buscan cuatro perso dos personas más, así, que no quieran participar del Got Talent, pero que sí quieran participar del evento. Y ya está. Y lo montamos. Vale, entonces, si esto te parece bien, si esto te parece bien, dice perfecto, vale. Si esto te parece bien, ¿qué me traes, Gitan? ¿Qué me estás dando? ¡Bacalao! ¡Eres un bacalao! Bacalao. ¡Eres un bacalao! Eres la leche. ¡Eres un bacalao! Bueno. Toma, ¿quieres comida? Sí. No, 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 no. Sí, yo lo usaré la comida. Toma chuleta. Toma chuletazas. Toma chuletazas. Por cierto, no puedo poner un rosal aquí, ¿no? Hay que ponerlo en tierra. A ver, voy a petar esto, por ejemplo. ¿Tienes un bloque de tierra ahí tú? No, a ver qué necesitas tratar de verlas. No, 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 no. Que es por hacer la decoración de poner aquí un rosal aquí al lado. Ya está. Pero Que yo sepa, pensaba que ¿no? llevaba tierra, no llevo tierra, tío. Con la de tierra que siempre utilizo y la he guardado. Porque no, no tendrás un. No, no tengo nada, no tengo. Espérate, No tengo. Ay, me espera, ¿puedo poner una mesa de herrería aquí? No, quedará raro. no, mira, espera, que te voy a dar una. No. Vale, pues nada, pues tráeme algo, un bloque de tierra. Te voy a dar una idea. Me vas a dar una idea. Vas a poner una maceta. Vas a hacer una maceta. A ver, esto es la 1, Yo voy si a la quieres te puedo llevar maceta, o si 2, quieres te puedo llevar 3, te puedo 4, llevar 5 y o 6. llevar otra cosa. Espera, Bueno, pues tráeme lo que tú creas. vamos a probar. Lo que tú creas. Pondré en un rato. Abro post de los eventos para la inauguración de la
Sagrada Familia. Hay que inscribirse en un par de ellos, ya que hay plazas limitadas. Pues VM, si quieres, luego haré lo del post. Entonces, ¿cuánta gente podríamos hacer lo del Good Talent? ¿10 personas? ¿8? ¿5? ¿6? ¿Todo el mundo que quiera participar? Como en Médico Talent. A mí me interesaría que se inscribieran también en la de los que quieran, vale, guay. En la de, o sea, la que sí hay un límite, que es el de construcción, porque hay 6 abajo y 6 arriba. Ah, vale. Y vale, entonces habrán muchos eventos el fin de semana. En un rato, cuando cierre directo, posteo. Yo pongo los... Bueno, la orden. La orden pondrá los premios. Vale, V, eso no hay problema. Genial. Genial. Pues postearé esto. Postearé el Got Talent, que la gente se inscriba en el Got Talent para también tener contados cuánta gente está inscrita. Y 6 grupos arriba y como mucho 6 personas abajo, individuales. A ver. Cuidado, cuidado, que voy full, un momento. Voy de pasando cosas por ahí. Que alguien me ha dejado unos bacalaos ahí. Pongo aquí el bloque, ese momento. A ver, me has dado una maceta. Ah, el bloque que iba ahí, vale, espera. Es diorita pulida, one second. Uy, me he equivocado, de bloque. Ahí va este. Tienes hoja, por ejemplo, tiene hoja. ¡Hojas! Ah, ya sé lo que quieres hacer. No, pero pon... No, no tengo hojas. Yo quería hacer esto. ¿Sabes? Poner ahí el rosal y ya. A ver, baja las macetas. No, esa se te ha quedado rara. Esto sería así, ¿no? Yo creo que queda bien, ¿no? Queda maceta también. Queda chulo. La pequeña, quizá aquí con una florecita en el suelo, ¿no? Toma. ¿Tienes alguna florecita? Pon. No, flores tengo en casa. Vale, pues la dejo así y cuando vuelva con. Ya pillaré alguna florecita. A ver. Las macetas. No, sí, yo también tengo por ahí. ¿Las macetas estas cómo las has crafteado? Vale, me congratula. Vale, guay. Es que las que me has pasado las iré poniendo así en sitios guays para poner cositas. Vale, para poner florecitas, está guay. Yo qué sé, aquí una, pues ahí va una. Así un poco, sabes, random. Vale, guay. Pues nada, guay. Hay una florecita, vale, ya las pondremos. Vale, ¿qué más te iba a decir? No sé qué más te iba a decir. Vale, pues el fin de semana, como ya te estaba comentando, hay el tema de los eventos. Y ahora mismo, a ver, un segundo. Ahora mismo yo tenía planificado el viernes. Os lo digo a todos los que me estáis escuchando. El viernes a las 10... la fiesta de inauguración con cinta para cortar la cinta y pasteles, rollo fiesta infantil. Luego a las 11, un ratito más tarde, con tranquilidad, inicio el concurso creativo de construcción. Las cofradías, o sea, para grupos o oficiales del server o agrupaciones de personas, en la planta principal. Y capillas personales en la zona de la cripta. Necesario inscribirse. Y el mismo viernes a las 12 de la noche, una hora después, la idea es hacer la carrera perla. La carrera perla es una carrera donde se deberá pasar por unos sitios concretos de la familia, coger
un objeto que estará en allá, en un cofre que estará en esa zona, y pasar al siguiente punto. Entonces, cuando lleguéis al final, tendréis un objeto de cada como valedores que habéis ido por en todo lo, habéis pasado por todos los sitios, y el primero pues ganará, y el segundo pues ganará segundo, y el tercero pues ganará un tercer puesto. Eso el viernes. El sábado teníamos la bus tenemos a las 8 de la tarde la búsqueda del tesoro. Repartiremos bueno, cosas para encontrar por la sala familia. Y la idea es que sea un evento de busca, hombre, de búsqueda clásico, con bloques de diamante, bloques de oro, bloques de hierro. Bueno, bloques de hierro quizá no, bloques de oro, de diamante y bloques de esmeralda, habíamos pensado. Y luego el mismo sábado a las 10 haremos el Medi Talent o Sagrada Familia Talent, como lo quiera llamar VM, que es un poco Medi Talent o Sagrada Family Talent. Y la idea es que pues eso, que la gente tendrá que cantar, tendrá que hacer sus espectáculos y tendrá que ganarse el ser el best talent del evento. Eso el sábado. Y luego ya el domingo por ahora solo hay preparado o pensado a las 10 hacer el concurso, o sea, hacer la parte de la de finalización del concurso de construcción, y haremos pues eso, una pequeña deliberación, un pequeño jurado que haremos pues con Numa y la gente más un poquito más habitual del server. Haremos pues un grupito que iremos pasando por las diferentes construcciones que hayáis hecho y veremos cuál gana, y os daremos también un poquito. Tendréis el premio de tener una pequeña construcción, una pequeña cofradía en la sala familia, o una pues eso, una capilla personal, y aparte pues un pequeño premio. Y eso es un poco la idea, la idea de la inauguración de la sala familia. A ver qué os parece, espero que os guste. Luego haré un post con todo. Ahora lo tenéis puesto en el último hilo, en el hilo de la Sagrada Familia, que se llama. Se llama Corchete, Monumento Corchete Sagrada Familia. Y está en Ciudades y Monumentos. Pues ahí en el último post tenéis un poco lo que os he dicho yo. Ya medio escrito, que yo luego haré un cortapega y haré un post nuevo. Y nada, espero que os guste mucho. Pues nada, señor Gitan, vamos a hacer algo, ¿no? A ver, esto, ¿qué te parece? ¿Lo damos por preparado ya o hay que hacer más? Ah, No bueno, sé, yo. hay seis capillas abajo, personales, y seis espacios para cofradía arriba. Lo que podemos hacer es mirar los espacios de arriba, vamos un momento arriba, de las cofradías, de cuántos cuadrados, cu metros cuadrados hay, o sea, cuántos cuadrados hay. O sea, por ejemplo, esta de aquí, tendríamos que delimitar hasta dónde pueden construir. Creo que lo delimitaremos parecido con las alfombras. A ver, si hacen esto así. Sí que es verdad que abajo podrán tocar pared y aquí en cambio no podrán tocar pared, solo podrán poner cosas en medio, por decir algo. Bueno, solo cuando lo escriba lo tendré que explicar bien. A ver, esto yo, a ver, van 3 aquí, 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué te parece así? Va, 21. ¿Qué te parece? Ese espacio de 21 para construir. Está bien, ¿no? Voy a por más alfombras. No sé qué has dicho, se te ha entrecortado un poquillo. Yo
debe tener al fondo. Alfombricas. Recuérdame, Coco, escena final. Recuérdame. Naniano, niano, na. Recuérdame. No me canto eso de nuevo. Ay, que me parto. Hombre, es una película interesante. Sí, esa canción es... Te llega, ¿eh? Esa canción te llega. Me traen buenos y malos recuerdos. Pues nada, te pido disculpas por removerte. Si quieres, pon el CPS que te he dado y lo que eso ahí fuera, donde están las estatuas, como para que no quede en la tierra, ¿sabes? ¿Cómo? Perdona. Con las macetas aquí. A ver. Sal fuera donde las estatuas. ¿Me has dado césped? Dice sí. Sí. Vale, un segundito, que voy a. Que estaba yo aquí por algo y se me está yendo la olla ya. Ah, pues las. Espera. Por esto, me llevo esto. Vale, voy para afuera. ¿Dónde estás, mi amor? ¿En la entrada principal? Sí, ¿no? Sí. Amube, dime. Tú, de aquí lo podías poner, sí. Ah, en vez de poner esto con césped, ¿no? Y con lo que te he dado así la trampilla. Ah, ay, qué amigo. Ah. A ver. Intenta poner la estampilla en vez de que la anilla caiga para abajo, para arriba. A ver. No, para arriba. A ver. Intenta ponerla en el suelo. Vale, voy. O sea, tú quieres que queden. Y ya voy. ¿Así? Pero lo mismo, ¿no? Ya salió, no se mueve. Lo mismo, ¿no? No, ah, espera, no, aquí sobra esto. Normal, uy. Uy. ¡Ah! Normalmente te explico. Cuidado, zombie pequeñín. Mira, qué niño. Mira, mira, bicho, muere. A ver. ¡Guau! ¿Qué no has dormido, mi amor? Lo he escrito rollo. ¡Ah! Bueno, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa, mis suscriptores? Vuelven locos mis suscriptores. Joder. Te explico, tú no sabes que antiguamente, por ejemplo. Vaya fiesta, ¿no? Se han montado aquí. ¿Pero qué pasa con ¿Pero qué onda con los zombies? ¿Es el apocalipsis zombie ahora o qué? Madre mía, tío. A la que matas a un zombie se les va la olla a todos, vienen todos detrás. Madre mía, qué locura. ¿Quién me pone la pierna encima? Morir. Ha mandado el. Ha mandado Satán. Para que. Serio, tío, esto es increíble. Para jodernos nuestra iglesia. Esto es increíble. A ver, un segundo. Que estoy. La fuerza del mal. Que estoy flipando. Vale. Bueno, lo que te iba diciendo. Ah, sí, dime, perdona. Otro, mira, este a ver si soltó la cabeza este que viene con. Este es raro, ¿no? Sí, porque está en el agua mojado. Ah, vale. Vale, voy a cambiar este también. Vale. Este pico. Vale, está para arriba. ¿Por qué? Porque si ellos lo enganchaban con cadena o algo así, el macetero lo enganchan con algún tipo de grúa o algo, se lo llevan más fácil. En plan, el macetero, porque es un macetero, tú lo has visto, que son como de metal, muy, que pesan mucho, algunos de ellos. Sí. Y tienen como las anillas arriba para cogerlo. Sí. Por eso digo, las anillas para arriba. Abajo lo hemos puesto al revés, pero bueno, no sé, la tarea también. Veo.
una forma de mirar las cosas. Son ideas. No, no, está chulo, ¿eh? Dentro no se puede poner porque están los carteles. La liada. Pero bueno, La liada. ya lo ajustaremos. Vale. Bueno, queda bien. Si quito el bloque, ¿se queda todo o se va a ir todo al carajo? El de en medio. Serie dos carteles. Se irán los carteles, pero la estatua se quedará volando. No sé. Prueba. ¡Ay! Bien. Mira que había lag, ¿eh? Mira que casi me da tiempo de ponerla. A ver, un segundo, voy a vaciar. Voy a vaciar. ¡Hola! ¡Oh, cómo estoy de lleno! Madre mía, espera, espera. Vamos a ver. Vamos a ver que estoy muy lleno. Estoy muy loco, ¿eh? Hostia. Y pongo un cofre lleno también. Anda, que vaya abrido, eso estoy dicho yo también. A ver, este. Este sí. Muy lleno. Estoy muy lleno de cosas, ¿eh? Demasiado. Piedra fuera. Piedra, piedra, piedra. Piedra. Vale. A ver. Muy bien. Joder, qué pesadilla. A ver, esto va aquí. Madre mía, qué Mierda. pesas. Esto va aquí. Esto va aquí. Toma, le doy con una cabeza de zombie a los bichos. Hombre, por pesados. ¿Te acuerdas el juego ese de pequeño de la Super Nintendo que era de un perro que mataba patos? Pues no. Oye, morir soy ya El pesados. perro no daba a los patos, el perro se reía. Un clásico. No sé, no me suena. Duck Hunt se llamaba. Duck Holmes. Dud, o sea, Dud de pato, Hunt de cazador o de cazador. Ah, vale. Pues no me suena. Vale. Bueno, esto lo hemos conseguido recolocar así, con césped, que sí que es Así. verdad que queda más chulo, ¿eh? Podemos poner también los otros tres. Así. Vale. Taca, tiki, taca. Y los rosales encima. Está molado, ¿eh? Pues Yo sí. tengo otro tipo de plantas. Mucho. Mira. Yo tengo orquídeas. ¿Alguien se ha dejado una ballesta? Creo que es tuya, ¿no? Bueno, está hecha Umbelaria. polvo. Tulipán rosa, rosales. Lilas. Tulipán blanco. Azules, blues. ¿Has dicho Tulipán rojo. malaria? Tulipán naranja. No, mira, te repito. Orquídea azul. Con Valaria, Ah, vale. tulipán rosa, rosal, lila, tulipán blanco, azul e blue, tulipán rojo, tulipán naranja, dinteleón, Mola los tulipanes. Tulipanes, tulipanes, tulipanes. alium, peonia, margarita. Vale, vamos. ¿Qué quieres que Tulipanes, te lleve? tulipanes, tulipanes, tulipanes. ¿De qué color? Pues no sé, ¿qué color tiene? ¿Naranja has dicho? Pues naranja mola. ¿Quién me pone la pierna encima? Vale. Te llevo un poco así de Tiriri. ¡Olé! ¡Qué bueno! Digo, voy a picar aquí, voy a poner piedra luminosa, pico y ya está puesta. I like it. Eres muy grande, eres muy grande. Apolo, eres muy grande. O sea, has puesto donde iba a poner piedra, ya la habías puesto tú.
Es un genio. A ver. Y aquí también, ¿no? Claro, si es que es un boss. No me gusta. Fíjate que voy. Que sé. Es que sí. A ver. Tulipanes. 12 tulipanes. Cuidado, cuidado, que voy. Ya empezamos. Ya empezamos, ya empezamos. Fuera esto. Le tiro pequeñas flechas. Me Esto para que estira. vaya Aquí me probando. estás tirando de todo. Flores. Me estás tirando de todo. A ver, voy a volver a poner la piedra esta en el suelo. Un segundo. Flores, Se me ha tirado flores. flores. Vaya, qué locura. A ver, voy a llenar aquí una de estas cosas varias. Madre mía, qué locura. Uy, 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 me has tirado de todo. Vale, creo que ya lo he cogido todo. Justiniano, pero lo he cogido todo. A ver. Y aquí en el cofre este voy a poner, ¿qué más? Esto fuera, esto fuera. Esto fuera. Vete probando. A ver. Y tengo aquí las macetitas, a ver. Por ejemplo, aquí una macetita estaría. Bueno, aquí fuera no, pero dentro sí que molan, a ver. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, al lado de la puerta, ¿no? Aquí. Una Tú macetita. tenías luces de estas, ¿cómo se llama? ¡Ay, mira qué bien queda! Dime. La luz esa sí que me podías dar alguna de estas, pero no tengo. Sí, ten. Ya Ten. Ahí, ahí, tienes medio stack. Oh, cinco. oh yeah. Epa, veo ahí una. Veo ahí un lindo gatito. Anda, si en verde. Toma. Hola, Toma, quiero ser muere tortuga. bicho. Muere ¡Ay, qué bicho. locura! Ahora, petao. Ha hecho una cosa rara, sí. Había un lindo gatito verde, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí. Taca y la pongo. ¡Manantia! ¡Oh, qué buena que viniste! A ver. Sí, porque no limpia bien nada aquí. Lo he limpiado bien, dice. ¿Qué tío? Yo tengo una en mi habitación, tengo una pedazo de araña que se me quita los mosquitos y va así. Voy a poner flores aquí Mi abajo. mascota. Me están gustando las amapolas. No, espera, voy a poner tulipanes rojos. A ver. A ver. Un burgaño. Mira aquí. Tacata. Toma campana. Aquí. Le Tacata. pongo una. Tulipán rojo. Qué bonito, ¿eh? Oye, pues queda bien, ¿eh? Así una florecita aquí y una florecita allá. Parece una Huevo de tontería. naranja, verás qué huevo de naranja. Y un azul que te da, sí, también. Me has Epa, dado qué rico. azul, orquídea azul me has dado. Mira, voy a poner esta. No, La voy a pero. poner a escondida esta, la orquídea azul. A La poner en ver, un sitio esa es seco, la que yo en veo. un sitio difícil de ver. Ah, Oh. no, esa no, esa no, esa no. Bueno, Bueno, yo queda ahí. bien, también queda bien, ¿no? Sí, pero yo decía que ese La tipo de. Convalaria esta, no la conozco de nada esta, a ver. Convalaria. Voy a ponerla aquí. Va a haber un poco de acumulación, pero vamos a ver. Esta no la había Vete visto. probando. Te he dado dos tipos de azul. ¡Oh, mira qué buena esta! Hostia, esta gira mientras te mueves, se gira. Qué bueno. El sprite se va girando. Bueno, mola. Me has dado las peonias, las lilas. Ah, el alium me has dado, que es lila. A ver. Sí, otra azul. Que hay un azul también. Esta no. A ver. ¿Cómo se quitan? Espera, con la mano vacía, supongo, ¿no? Es Con inútil. derecho, toma. Vale. Uy, esa queda así como un pompón ahí, un chupa chup. Se ha marcado una mesa.
A botón derecho. Ahora. A ver esto. Esta es grande, esta aquí no cabe, ¿no? Sí que cabe. Sí. No, estas no caben. ¿No? No, estas hay que ponerlas rollo así como esta, ¿no? Podríamos cambiar esta y poner lila, espera. No, me gusta más el rosal. Pero la azul esa que la tiene los gusanos que yo digo. Ah, sí, no la había visto. Esta. Guay. A ver. Pero queda mejor la combalaria esa. ¿Sí? ¿Te gustaba más la combalaria? Pues vale, ya está. Sí, queda así como más de mesa si de. Más macetitas, si quieres más macetitas, te traigo más. Tranqui, tranqui, tranqui. Si esto ha quedado súper guay. Esto ha quedado súper. Y voy a poner una aquí, a ver, en la salida esta. A ver, voy a poner una aquí. Y vamos a poner un tulipán rosa, que este no se ha puesto. ¡Tin! Ah. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues vale, voy a dejar cosas porque me has llenado de flores, de mil cosas. Estoy a reventar, tengo el inventario a reventar de todo. Voy a vaciar y voy a pensar a ver qué más podemos hacer, aunque ya llevamos una hora y media de directo, cuidado. Tampoco voy a alargar mucho más hoy. Ya sé lo que puedes hacer. Dime. ¿Te acuerdas que dijiste ayer? Creo que fue, dijiste, tengo que quitar este techo de tierra que se ve muy feo. Pero no sé si es esto de... tocas a la estructura. Ya le he dado un retoque. Es donde está el ascensor. Si te fijas. Ah, bueno, quieres decir a todo el techo, ya. Eso sería aquí, ¿no? En esta parte. Bajar por aquí, mira. Sería esto, ¿no? Buah, es que eso es faena guapa, ¿eh? Esa sería faena guapa. Y aquí sí que se puede hacer. Aquí no hay problema, pero por ejemplo, a partir de aquí. Es césped que desde fuera se ve, creo. Entonces, aquí ves, aquí hay césped y está plantado ya todo y todo, ¿sabes? Pues aquí podemos poner. Aquí lo que tendría que hacer, en todo caso, es bajarlo un bloque, ¿sabes? O poner un bloque por encima, pero entonces tendría que bajar la escalera esta un bloque más para abajo, ya sería una liada guapa, ¿eh? Yo por esto lo. O subirlo desde fuera. El de fuera, subirlo un bloque más para arriba. Eso sí que sería más factible. Sería más factible subir esto un bloque, ¿no? Sí, pero me voy a centrar primero. Sí, no, voy a. Es más fácil, ¿no? No, voy a. Exacto, me voy a centrar un poquito en lo de los eventos. Y a ver. Bueno, en realidad. Esto ya está, que eso quería hacer el acceso para que la gente pudiera bajar a la cripta directamente para poder hacer aquí un ascensor de ahí en plan pro. ¿Qué quieres decir? ¿Que este ascensor no es pro? ¿Qué me estás diciendo, eh? ¿Qué me estás diciendo? Para que suba solo y baja solo, ¿no? No, mola. Ah, bueno. Y que yo es que pues estos andamios porque fue la. Pensé, mira, los andamios me van a servir para hacer ascensores. Y ya está, ¿eh? Tampoco te creas que yo le he dado muchas más vueltas al tema. Ay, yo venía a esto, leñe, ¿no? Ya sabía yo que estaba haciendo algo que había dejado a medias. Cuéntame aquí cuántos puse. Cuéntame en el otro lado cuántas puse de blancas. ¿21?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Lo que pasa es que tiene la zona de paso por medio, pero bueno. Bueno, tampoco es que sea una gran zona de paso, pero bueno, esto es lo que hay. Vale, pues 21 ahí. Y bueno, todos tienen zona de paso. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Vale. A ver, esto aquí, esto aquí. Dime. Venga, venga, más. Tú girasoles. Ah, esta, ¿no? Aquí 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y 21. Ah, esta es la que queda más chula, estoy pensando yo. Que es igual que la otra. Mira, la he hecho igual por casualidad, ¿eh? No te creas que la he hecho a posta, pero me ha quedado igual. Sí que soy cuadriculado, sí, macho. Hostia, lo hago todo igual sin pensarlo ya. Increíble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Este, a ver. En el otro lado está igual, ¿no? Espero que sí. Pues, ¿eh? Y aquí, esta es la que tiene el paso en medio. ¡Ah! Me he vuelto a quedar sin alfombras. ¡Joder! ¡Qué pena, tú! ¿Quieres alfombra? Espera, que voy a ir un momento a la granja a trasquilar ovejas. No, que no. ¿Qué te llevo yo? ¿Seguro? Seguro. Tráeme alfombras blancas. Me faltan unas 10. No, 9. ¡Qué pena! Bueno, voy a poner las que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Sí, ya está. Vale. ¿Has tenido alfombras? ¿Hay lana? Oh, my God, qué buenísimo. Sí, vienen mal también. No, que va, si me sobra ya con esto. A ver, recuento. Ah, mira, aquí. He puesto una de más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Vale. Las de arriba son de 21. Y las de abajo son de 13. Vale. Luego cuando haga el post lo pondré. Vale, pues nada. Esto ya está preparado para el evento de construcción. Más cositas. Por ejemplo, señor Gitan, yo tenía pensado, para la inauguración, la idea es hacerlo del cortar la cinta y tal. Y luego poner muchos pasteles. No sé si hacer una especie de mesas o qué aquí. Con poner aquí unas mesas o simplemente poner bloques de madera aquí a modo de mesa y que la gente cuando entre pues tenga a los dos lados como unas mesas para con los pasteles que luego pondremos. Ya los buscaré, pero la cinta puede ser esto. La cinta, pues bien ponerla aquí. Ah, vale, pues sí, con el hilo, ¿no? O si no, poner una cinta con lana de color y ya está, ¿eh? Y se corta. Con tijera se corta la lana y fuera. Porque esto quizá no se visualiza. Epa, me vienen los monstruos ya otra vez. Joder, qué pesados. ¡Ale! Te iba a decir, te has quedado atrapado, pero no, se ha escapado por poco. Ahora sí que me queda atrapado dentro. Vale, atrapado.
me han tirado el plato. Se ha quedado pillado. VM dice. Asterisco ese en el Discord. No entiendo tus comentarios, VM. No sé en qué Discord estás, a ver. ¿Estás en el nuestro? ¿Dónde estás? Sí, abajo. Está en el candado. Vale. Ah, que están en la pública 2 con gente. Ah, es que digo, no sé dónde salen esos mensajitos. Vale. Pues a ver qué hora es. Ya es la 1 ya, ¿eh? Uf, madre mía. Vale, yo creo que lo que al final lo que haré es haré una shulker, bueno, una shulker no, a ver, iré agrupando en un cofre o algo los diamantes y los bloques de oro, bloques de esmeralda y tal, y el día que toca, pues el mismo día del evento, plantarlos. Y poca cosa más. Luego el evento de perla lo podemos preparar mañana. Podemos ir mirando posiciones para poner los cofres. Ese va a ser un poquito también complicado de hacer y de montar, pero bueno, lo montaremos mañana. Y así ya lo tendremos medio hecho. Y nada, poquito a poco. Y mañana o pasado también quiero ir un poquito a minar, porque hace 1000 años que no voy a minar. Y si conseguimos pues algún diamantito extra, pues lo añadiremos a los premios. Y nada, poquita cosa más. ¿Qué os ha parecido el directo? Espero que bien. Entretenidos. Y nada, ya es casi la 1, voy a ir parando. Bueno, gente, voy a poner el chat. Bueno, gente. Ya tenemos más cositas. Ya tenemos alguna cosa más preparada para los eventos. Lo que haré ahora es hacer el post. Estad atentos porque en un rato posteo todo con condiciones y horarios. Por hoy me despido ya de todos vosotros. Y nada, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias por estar por aquí. Y a ver, a ver, vamos a hacer una cosita, chicos. Hoy he descubierto una persona aquí en Twitch que me ha encantado. Es un tipo que tiene, su canal se llama Old Luck Man, y el tipo está jugando a un juego que es súper chulo, que se llama Glass Masquerade 2 Delusions, y es un juego de hacer puzzles, de hacer como una especie de vitrinas. Claro, el rollo vitrina a mí me encanta, como estamos con las familias, vitrinas y tal. Pues él está haciendo unas vitrinas, el juego es hacer vitrinas. Y entonces te salen unas piezas, y entonces haciendo rotación con esas piezas vas encajando las piezas. Y el tipo deja que todo el mundo vaya participando. Mira, la pieza esta la puedes poner aquí, la de la izquierda, tal. Y me ha parecido súper chulo el juego, me lo he apuntado y todo para buscarlo y jugarlo, aunque no sé streameándolo, para disfrutarlo yo simplemente. Y he dejado de verlo cuando he empezado yo en mi directo. Y ahora acabo, entonces vamos a hacer un mini raid. Ahora somos poquitos, pero bueno, le haremos un raid y seguro que le hace ilusión. Así que os voy a enviar al directo de All Luck Man. Y nada, le pegáis un abrazo de mi parte. Y nada, pues raideamos Old, a ver si lo encuentro. Y aquí me voy despidiendo ya de vosotros. Pongo el muchas gracias de Fighter Club Old Langman. Y nada, nos vemos mañana. Y en un ratito posteo, mientras veo a este tipo haciendo lo del puzzle, hago el post de los eventos. Así que hasta mañana.
Vale, ya guardaste, ¿no? En breve, cortando, cortando, raideando. Y ahora sí, ahora estamos fuera ya. Vale. Pues nada, Sergi, ¿tú sobre qué, o sea, sobre qué hora te solías conectar más o menos? Sobre las 11, por ahí. 11, 11 y media o así. Chill de vidrieras, no sé qué. Pues nada, te dejo. Voy a ver si posteo, si escucho a este hombre y me relajo un poco. Esta mañana sí, yo suelo entrar a las 10, 11. Intentaré entrar estos días un poquito antes, porque si entro a las 12, luego se me hace súper tarde. Hasta ahorita. Venga, hasta mañana.